Ferrari no basta con solamente ser rico, no es una marca en la cual puedas ir a un concesionario y llevarte el modelo que tú quieras. Si eres cliente nuevo, solo te permiten comprar su modelo de entrada. Tienes que comprar unos cuantos Ferraris más y con suerte te apuntará en su lista de clientes preferidos, a los cuales les ofrece sus modelos más increíbles y de edición especial. Pero así como tiene una cartera de clientes preferidos, también cuenta con una lista negra en la cual si estás en ella, prácticamente estás vetado de la marca y no puedes volver a comprar un Ferrari. Algunos de ellos están ahí por romper la regla y otros por hacer cosas muy tontas con sus autos. Déjate cuento más, corre video. El protagonista de una de las mejores películas de autos está dentro de la lista de personas que tienen prohibido comprar un Ferrari. Nicholas es un actor estadounidense y amante de los autos deportivos. Era parte de los clientes distinguidos de Ferrari, tanto que la misma marca le ofreció la oportunidad de comprar el Enzo Ferrari, uno de los modelos más exclusivos que ha fabricado la marca italiana. Monta un poderoso V12 de 6 litros que desarrolla 660 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar el 0 a 100 en tan solo 3.6 segundos y una velocidad tope de 350 km por hora. Solo se fabricaron 400 unidades y cuando salió al mercado en el 2002 tenía un precio de $650,000, pero actualmente uno de estos ronda entre los 3 o 4 millones de dólares. A Nicholas le encantaba salir a pasear en él, y bueno, ¿a quién no le hubiera gustado? Todo era color de rosa en su vida, hasta que llegó el año 2009. Cruzaba una de sus peores rachas económicas, debía más de 6 millones de dólares solamente en impuestos. Para poder saldar parte de sus deudas, puso a la venta su exclusivo Ferrari, pero lo hizo muy por debajo del valor real del auto. Esta noticia llegó a los oídos de Ferrari, quienes se les hizo una falta de respeto que un auto de semejante calibre y que es considerado más una obra de arte se vendiera por debajo de su valor real. Tomaron la decisión de vetar de por vida al actor y ponerlo en la lista negra de personas que tienen prohibido comprar cualquier modelo de la marca. Una decisión bastante tonta, ya que si lo vendía fue por una urgencia económica y no por un gusto. Mejor conocido como 50 Cent, es uno de los mejores raperos de la década de los 2000. Vendió millones de discos que le hicieron cosechar una fortuna, sino también por su vida llena de lujo y excentricidad, ya sea adquiriendo mansiones, comprando joyas y autos deportivos. 50 Cent era fanático de los Ferraris, incluso en un capítulo de un programa de MTV enseña su colección privada de ellos. Poseía un hermoso F50, uno de los mejores autos deportivos que se han hecho, y una verdadera joya para los coleccionistas. Pero digamos que 50 no siempre se ha caracterizado por llevar las reglas al pie de la letra. La razón por la cual está en la lista negra de la marca es por su mal comportamiento con sus autos. La primera llamada de atención que le dieron fue cuando en un video lavó su F50 con champán. Esto molestó a la marca, ya que lo consideraron como un maltrato a su auto. Analizaron el caso y estuvieron a punto de quitárselo y ponerle una multa por falta de respeto. Al final solamente le dieron una llamada de atención y que no lo volviera a hacer. Pero es ficticio, a él no le importan las reglas. Al poco tiempo hizo una publicación en Instagram quejándose de su Ferrari, criticando al auto y diciendo que no servía para nada y lo llamó limón, algo que la marca italiana consideró como un insulto grave, sobre todo porque lo hacía públicamente. Le prohibieron de por vida acercarse a algún concesionario de ellos y no volver a comprar algún Ferrari así sea de uso, pero esto no le importó mucho. Al otro día publicó fotos en un Lamborghini Aventador, principal competencia de Ferrari, diciendo que eran los mejores autos deportivos italianos. Se supo tiempo después que el auto solamente tenía la batería baja y le hacía falta su mantenimiento de rutina. Esa era la razón por la cual no encendía, pero 50 jamás se dio cuenta. El reportero automotriz británico que saltó a la fama por participar en el programa Top Gear también se encuentra en la lista negra después de una reseña que le hizo a la marca. Chris es conocido por no tener pelos en la lengua cuando se trata de criticar algún auto que él prueba, y con Ferrari no tuvo ninguna compasión. En el 2011 publicó un artículo que le fue directo al cuello de la marca, donde él mismo decía: "La compañía quiere que le notifiquen por adelantado en qué circuitos harán las pruebas de sus autos, para que puedan afinarlos y así los vehículos den su mejor desempeño, que les permita ganar cada prueba en las que son sometidos a cualquier precio. Así se aseguran de obtener los mejores resultados en las revistas. Amo a los Ferraris, pero tengo problemas con la empresa. Somos una marca muy irritante". Prácticamente exhibió a Ferrari como una marca mentirosa por preparar sus autos de prensa para dar mejor desempeño. La marca lo sacó de su lista de periodistas con derecho a préstamo de automóviles y se le prohibió de manera explícita comprar, rentar e incluso manejar los vehículos de ellos por 2 años. Y si no lo cumplía, actuarían de manera legal. Ferrari no se anda con rodeos. Y ya se acabó este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirlo y sobre todo suscribirte al canal. Y aquí arriba te dejo más videos míos. Soy Tuki y los veo hasta la próxima. Adiós.